Estuve dos años en el ente nacional de comunicaciones y tuve un periodo anterior también en el consejo del 2011 al 2015. Ajá. Así que eh, saber de la, de la <ríe> cuestión. <ríe> la ¿no? historia, sí. Y contame, este Pablo, ¿por qué querés ser intendente de, de Posadas? Básicamente porque quiero hacer. Eh, yo creo que el espacio de la intendencia es un espacio en el que uno puede ejecutar ideas. Nosotros hemos presentado una infinidad de proyectos en el consejo deliberante. Desde el boleto educativo hasta el presupuesto participativo, eh, los programas de primer empleo joven, la oficina eh, de habilitación única de comercio, muchos proyectos que fuimos presentando, algunos que las gestiones eh, los tomaron, algunos lo ejecutaron de mejor manera, o algunos interpretaron mejor, sí. quizás la idea que nosotros eh, plasmamos a través de los proyectos en el Consejo Deliberante y otros no, pero bueno, yo creo que... Eh, desde el ejecutivo uno puede hacer todas esas ideas que permanentemente nosotros presentamos en el consejo deliberante que recibimos de los vecinos en cada uno de los barrios que trabajamos con nuestros equipos técnicos se pueden llevar adelante desde un espacio ejecutivo digamos no yo digo bueno eh, quiero aprovechar la juventud y esa fuerza que uno tiene ahora para para poner en práctica. Eh, todos esos proyectos y todas esas ideas que hemos ido presentando a lo largo de estos años. ¿no? ¿Qué, ¿Qué por ejemplo es lo que vos considerás que más le está haciendo falta ahora a la ciudad de Posadas como prioritario? Eh, a digamos. ver, hay, hay dos cuestiones. Eh, la primera tiene que ver con la planificación y, y ahí entramos con un montón de, de temas desde el transporte, la recolección de residuos, el tratamiento de la basura por la cuestión medioambiental y la generación del empleo, no básicamente. Eh, discutir el perfil económico de la ciudad para poder eh, establecer cuáles son las fábricas o las industrias que podemos ubicar acá, cómo potenciamos mejor el turismo. Tenemos la Universidad Nacional de Misiones que tiene la carrera de licenciatura en turismo, ¿cómo puede ser que Posadas no tenga un plan estratégico de turismo? Eh, yo a veces digo como posadeño nomás, pero si uno invita a alguien de otra provincia a venir a Posadas, eh, nos cuesta el, los dedos de una mano a veces para poder interpretar a ver cuántas cosas le podemos llevar a hacer a esa persona, ¿no? Entonces claramente a Posadas le falta un plan de turismo que puede ser también un gran generador de empleo. Eh, yo creo que sobre estas cuestiones son donde más rápidamente debemos hacer foco eh, para lograr que Posadas salga de esta situación que lleva hace varios años casi de estancamiento. Digo, en el transporte público hay que replanificar. Eh, aquel sistema integrado de transporte porque pues, claramente hay cuestiones que se pensaron en algún momento y que hoy no, eh, que hoy no se pudieron hacer o partes o etapas que no, no se culminaron nunca y que por eso también nuestro transporte está en crisis. Uh -huh. Debemos permitirle a los posadeños tener un transporte en el cual puedan trasladarse por la ciudad de manera rápida y segura eh, fuera de, de esas discusiones en donde siempre entramos eh, los posadeños, a ver si quién tiene la culpa, si los empresarios, si los políticos, si el intendente, bueno, claramente siempre tienen la culpa el poder político cuando hay algo que no se hace, porque es el que tiene el poder de control y uh -huh. el de la decisión, ¿no? Entonces. ¿Qué, qué, ¿Pero qué sería replanificar, por ejemplo, Pablo? Ver, porque eh, la pongo, concesión la tienen creo que por. No sí, sé. por muchos años, pero a ver, yo pongo un ejemplo claro. Eh, el sistema integrado de transporte se pensó con cuatro estaciones de transferencia y. Eh, una especie de metrobús que tenía que trasladarse por la avenida Uruguay, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa obra nunca se hizo. O sea, nosotros hoy pretendemos que funcione el sistema de integrado de transporte de maravilla, eh, no habiendo cumplido una etapa del proyecto. Entonces, claramente hay que volver a sentarse con los empresarios, con eh, los ingenieros civiles que en algún, en algún momento plantearon o, o planificaron esta, eh, este proyecto, para ver cómo se modifica lo que actualmente está para generar eh, un transporte que se pueda movilizar en la ciudad de manera ágil, digamos. No uh -huh. Hoy todos los vecinos que viven eh, o que dependen de la estación de la Avenida 40, entre sus principales reclamos está el problema de la cantidad de tiempo que les demora venirse desde la zona de Itambéhuazú, Mini, eh, San Isidro, al centro de nuestra uh -huh. ciudad. O sea, claramente... La estación 40 no fue una solución, sino que fue una complicación más. Y tardan menos en venir que en irse. Digo, cuando vienen... Hay un montón de opciones para venir hasta el centro. Sí. Ahora cuando desde el centro van hasta 40 y de ahí tienen que tomar el colectivo que los lleva hasta su barrio sí, ahí, y, ahí se complica y los, y los tiempos de espera y demás exacto, son, exacto. Eh, son esa muchos? es la principal queja de los de los usuarios esa es la digamos? principal queja que nosotros hemos recibido de parte de los usuarios del transporte digamos no sobre todo si focalizamos en, en específicamente el tema de la avenida eh, de la estación de la avenida 40 digamos no sí Después, por supuesto, que los vecinos eh, claramente nos marcan las dificultades que tiene la gestión municipal hoy con la recolección de la basura, uh -huh. eh, el arreglo de las calles. Eh, hay calles de nuestra ciudad que están calles cerradas, que están en un estado realmente deplorable y hay que trabajarlas eh, no solamente sobre la calle, sino también eh, con los desagotes, las alcantarillas. Hay mucho por hacer en Posadas. Eh, por eso digo, esto de la planificación es muy importante, porque cuando tenés tantos problemas, eh, cuesta pensar a ver por dónde se arranca. Entonces, uh -huh. hay que planificar la ciudad eh, y hay que trabajar con un cronograma eh, certero, digamos. Uh -huh. Ahí capaz que te contestaría, si, si estuviera escuchando la radio, no sé, por ahí lo está escuchando, este lato de vialidad dice: Pero no viste la cantidad de, de calles que se están asfaltando, Pablo te va a decir. Y lo está haciendo ahora, eso es lo lamentable, que después de cuatro años. que se arrancó, ser... se arrancó tarde, sí. Y después de cuatro años, a ver, el gobierno renovador lleva 20 años en la provincia de Misiones, con suficiente tiempo de haber planificado y de haber tenido una... Fíjense que es más, hoy están asfaltando algunas calles y en algunas ni siquiera es asfaltado, están tirando el pavimento para que la gente los vote. Yo veía estos días eh, un video que habían grabado con un, con un músico eh, de Misiones. Uh -huh. eh, al que le decían te están asfaltando el rancho y yo digo qué vergüenza, ¿no? Por un lado le están están reconociendo que generaron muchísima pobreza en misiones, pero le están tirando asfalto para ver si come el asfalto y si aparte por las dudas les vuel le sigue votando la renovación en misiones. Así que yo eh, de esas cosas creo que los posadeños entienden muy bien de aquellos que desaparecen por cuatro años, desaparecen durante la gestión. Y dos meses antes de las elecciones salen a faltar, arreglan calles, entregan camisetas, pelotas, etcétera, y hacen campaña con los recursos de todos. Porque creo que la mayor vergüenza que deberían tener es aquellos que hacen campaña con los recursos de todos, diciéndole a la gente que le van a mejorar, cuando durante muchos años lo único que hacen es guardarse los recursos del pueblo, los recursos de la gente. Con nosotros en la gestión municipal los recursos van a ir todos los días a mejorar cuestiones en nuestra ciudad. No hay tiempo para hacer política o campaña con los recursos públicos. Decís nosotros quiénes son tu equipo, Pablo. Nosotros somos un equipo bastante grande, la verdad. Eh, lo vamos a presentar, es más, los primeros días de... Eh, antes, antes de las elecciones vamos a poder presentar nuestro, nuestro equipo de gobierno. El domingo 28, es decir, el próximo domingo, vamos a hacer la presentación oficial, no solamente de nuestra lista de candidatos, que encabeza una mujer, que encabeza a Gladys López, es una mujer eh, militante del partido, de más de 30 años, eh, de más de 30 años en el partido, de más de 30 años ella también. Uh -huh. <laughs> eh, actualmente preside el Comité de la Capital eh, y va a acompañarnos en segundo lugar el arquitecto Guillermo Lescano. ...que es de otro sector del radicalismo que se llama PAR. Eh, Gladys pertenece al sector de identidad. En tercer lugar nos va a acompañar una mujer... Eh, ...con mucho trabajo social y que proviene... Eh, ...que proviene de las comunidades cristianas, evangélicas. Eh, en cuarto lugar nos acompaña una, un ingeniero... Eh, ...el ingeniero Leopoldo Báez... Eh, que también tiene una larga trayectoria en el ámbito eh, municipal respecto a, eh, a obras civiles. En quinto lugar nos acompaña una mujer que es una trabajadora social, una dirigente social del barrio Belén. Y en sexto lugar eh, nos acompaña Matías eh, Serrán, no, no, siempre me cuesta nombrar el apellido, eh, que Matías militante del radicalismo antes de, de ser gran hermano, eh, que por ahí muchos... Sí, sí, sí. Eh, dicen bueno Matías nosotros lo conocimos en el 2013 eh, mucho antes de haber ingresado eh, a ese programa eh, se afilió al partido y desde ahí está militando bueno ahora que volvió a la provincia de Misiones eh, después de hacer algo de teatro y de televisión y de radio eh, bueno lo invitamos a, a ser parte de, de la lista y a poder representar también a tantos jóvenes a quienes yo creo que siempre le decimos que los jóvenes son el futuro y no y no trabajamos el, el presente de ellos, ¿no? Bueno, así en general la lista tiene eh, diversos matices entre arquitectos, ingenieros. Hay un médico como defensor del pueblo. El médico Osvaldo Navarro eh, nos acompaña como candidato a defensor del pueblo es eh, el doctor Osvaldo Navarro. Eh, cardiólogo. cardiólogo. Mucha eh, trayectoria. De muchísima trayectoria. Eh, y también eh, en la misma categoría nos acompaña Julián Ceñú, que es abogado actualmente delegado del INADI y que también acompaña eh, la fórmula junto a, a Osvaldo en la categoría de la Defensoría del Pueblo. ¿Puro, puro radical es o Julián es del PRO? No, no, eh, Julián es radical. Ah, también entre... es un joven de, del partido de, del radicalismo y milita conmigo hace, desde, el 2000, desde que yo ingresé en no, el 2011. Ajá, Así sí. que también vamos generando recambio de paz. Pablo, y contame, eh, porque bueno, lo, los he visto recorriendo los barrios, en especial a los, a los candidatos del radicalismo, los he visto no de ahora, sino de hace unos años ya eh, recorriendo los barrios. Eh, inclusive de la campaña del 2015 y anterior uh -huh. a eso. Este, en, en este momento que está viviendo el país con una crisis este, económica complicada, a ustedes como candidatos de Juntos por el Cambio, que viene a ser Cambiemos, uh -huh. que a nivel nacional es el que gobierna el país, este, ¿les, les eh, eh, llegan también los reclamos por la crisis económica o la gente diferencia las cosas? No, a ver, está claro que estamos viviendo el momento más difícil de la economía en nuestro país y, y, y ni que hablar en nuestra provincia. Lo cierto es que cuando nosotros recorremos los barrios, los planteos que nos hacen a nosotros son de, de las cuestiones que realmente nosotros tenemos incidencia. Lo digamos, local, ¿no? Lo local, lo que tiene que ver con el arreglo de la calle, la iluminación que no funciona, la luz pública, la seguridad, eh, el arreglo de la calle, los baches, eh, eso. Gracias a Dios, el poseedor tiene muy claro, digamos, quiénes son los que pueden eh, solucionarlo, qué es lo que nosotros vamos a discutir. Eh, yo siempre digo que de las cuestiones económicas tenemos eh, mucho para hablar, pero sobre todo en octubre vamos a tener la posibilidad, en agosto y en octubre, de decidir cuál es el camino. Pero eh, hay algunos que nos quieren endilgar solo a nosotros la cuestión, y pasa por ahí más por los medios o más por, por el, el gobierno oficial de la provincia de Misiones que también tendrá que hacerse parte de la parte que le toca, digamos, porque está claro que eh, Pasalacqua tiene más fotos que Macri y que cualquiera de nosotros, digamos, no. Y está claro también eh, que yo les propongo un ejercicio: vayan a Google y pongan medidas económicas Acuerdo Misiones y vean quiénes aparecen en las fotos. Medidas económicas Acuerdo Misiones. Medidas económicas Acuerdo Misiones. Todas son fotos de Pasalacqua con Macri, así que el gobierno provincial también tendrá que hacerse cargo de la parte que, que le toca respecto a la situación económica eh, que hoy tenemos en el país, digamos, uh -huh. ¿no? Pero, pero no es el que toma las decisiones macroeconómicas, eh, ni, ni el gobierno provincial ni los municipales. Pablo. No, no, por eso, por eso digo, pero cada uno tiene que hacerse cargo, digamos. Cuando mm. a nosotros nos quieren endilgar esto, digo, bueno, yo tengo cero poder de, de incidencia claro, por supuesto, un a nivel nacional. Un concejal, imagínese claro. que si le digo al ministro de Economía de la Nación, eh, che, loco, <laughs> estás haciendo esto mal, eh, me dice, vos quién sos, o sea, eso me parece que, <laughs> gracias a Dios, el poseño lo tiene muy claro, digamos, ¿no? Es, es más fácil la campaña, entonces eh, se podría decir que es más fácil estando separada en elección, este, a gobernador, intendentes, y concejales, que, que si fuera junto con la elección nacional? A ver, no sé si es, bueno, probablemente sí, eh, para nosotros, para mí, personalmente, digo, no es fácil, pero porque uno le toca to, toparse con situaciones a las que uno realmente no le agradan, digamos, uh -huh. ¿no? Yo me incorporé a la política y tengo muchas ganas de trabajar, para precisamente sacarle a la gente de esa situación de pobreza o de desesperación en la que está. Claro. Entonces, si yo lo mido en términos electorales, puedo decir, uh, sí, es re fácil. Ahora, si lo mido desde las razones por las que a mí me llevaron a incorporarme, no porque uno se topa todos los días eh, con situaciones a las que uno eh, quiere ver qué puede hacer para para tratar de solucionarlas. Digamos. Creo que en gran parte por eso también uno busca un cargo ejecutivo, porque desde un espacio ejecutivo uno tiene mayores herramientas, eh, para producir esos cambios o para ayudar a las, a las personas que están mal, de hecho, el ejecutivo es el que debe crear las condiciones, no las condiciones económicas, las condiciones de empleo en una ciudad. entonces, esas son las razones a las que nos dicen, che, vayamos un poquito más adelante. Eh, porque así no, así no funciona, así no va, digamos. ¿no? Uh -huh. El intendente es un eh, administrador, además de, de que tiene que generar políticas sí. para mejorar su ciudad, es un administrador de recursos. Uh -huh. La municipalidad de Posadas, eh, si no me equivoco, tiene 5.000 o más empleados. Este, ¿vos tenés uh -huh. algún o más? ¿Son cuántos son? Tiene bastantes más. ¿Cuántos? Empleados. Eh, en la, la cifra real, a hoy eh, nosotros no la conocemos, pero debe andar por 10.000 empleados aproximadamente. Oh, más eh, todas las cooperativas que hoy tiene el municipio eh, que reciben un dinero ínfimo estamos hablando de empleados que cobran cinco mil pesos con un número con el que hoy los de las cooperativas ¿sí? los de las cooperativas uh -huh. claramente no no alcanza ni para vivir digamos uh -huh. no eh, así que eh, en ese tema hay, hay mucho para trabajar en el municipio no solamente para mejorar la recaudación, sino también para mejorar la, la organización. Uh -huh. Y en esto los empleados municipales tienen que quedarse tranquilos, porque nosotros eh, vamos a trabajar al lado de ellos para premiar al que trabaja y para castigar a aquel que, por supuesto, está simplemente para cobrar un sueldo y, y es el que ensucia a todos los demás empleados municipales. Uh -huh. O sea que no, no, no pensás en un, en un ajuste eh, por cantidad, sino... Este, el que no trabaja no tiene que seguir estando. No, el que, el que no trabaja, pero a ver, cuando nosotros hablamos con los empleados municipales, eh, por supuesto que nos plantean la cuestión salarial, que, que, que es sumamente entendible porque los empleados del municipio cobran muy mal. Eh, y el segundo planteo es, hay gente que cobra y no viene a trabajar, o hay gente que cobra y nadie le obliga a trabajar. Uh -huh. Eso es como que se ha acrecentado un poco en estos últimos años. Precisamente por la falta de organización. Cuando una gestión no está organizada y cuando no hay una planificación de trabajo, el vivo siempre es el que cae parado, sí. digamos. ¿no? Entonces, en esas cuestiones nosotros eh, vamos a vamos a trabajar con mucha fuerza porque necesitamos empleados municipales comprometidos eh, trabajando todos los días por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y hay mucho para hacer ¿eh? desde recuperar los placeros. Eh, tener empleados municipales que estén cuidando nuestro Zoom, nuestros espacios eh, comunes en los barrios que hoy son eh, destruidos muchas veces. Entonces, hay que organizar en realidad tener tantos empleados y tener tantos baches en la ciudad. Hay muchos baches de los baches de la calle y también hay muchos baches en la organización de la gestión y de los empleados. Entonces, eso creo que es lo que, en, al menos en lo que nosotros vamos a poner eh, el ojo y el trabajo. ¿Cuándo me dijiste que presentás tu sublema, Pablo? El próximo domingo, 28 de abril, en el Club Alemán de Posadas. ¿Se llama cómo? Ahora sí.